Dicho eso, voy a dejar con ustedes a Marta y les voy a pedir, porque la Marta está un poco enfermita de la garganta, entonces está como un poco, ¿no?, disfónica y requiere. Ah, el micrófono, Marta, mira. Entonces, ella va a hablar por micrófono para que le pongan alta atención porque esta parte es súper importante, ¿ya? Permiso. Sí, Marta, mira. Como contextualizando un poco, ¿se acuerdan que la sesión pasada trabajamos como en como una introducción a la conceptualización del marco lógico, del árbol de problemas, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? La Marta les va a explicar de qué vamos a ver hoy día, porque vamos a hacer un ejercicio también en la segunda etapa. ¿Ya? Así que ahí después nos vamos a juntar en grupo y todo. Disculpa. No, porque no, no, Bueno, hola a todos y todas de nuevo. No pensaron que me iban a ver de nuevo tan rápido, pero se ha dado. No sé si todo, no me suenan todas las caras, pero muchos de ustedes sí que estuvieron en la sesión pasada, donde hablamos un poco de en la gestión basada en resultados, el marco lógico, la teoría de cambio. Y les conté, no sé si recuerdan, que había como varias etapas en un proceso de formulación de un proyecto y de definición del árbol de objetivos, árbol de problemas. Como nuestro objetivo aquí es definir un plan de inversiones para la provincia. La idea es empezar este proceso que nos lleve a definir cuáles son esas inversiones prioritarias para resolver los problemas, los principales problemas de la provincia. ¿Dónde pasó, Jorge? ¿Dónde puedo pasar? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un breve recordatorio de algunos conceptos de esta primera etapa de planificación, que estamos repasando la tarde. Y después ya nos vamos a poner manos a la obra a trabajar todos en lo que sería la primera parte, que sería construir nuestro árbol de problemas. Como sabéis, luego ese árbol de problemas se transforma, está en negativo, se transforma en un árbol de objetivos o de soluciones que se pone en positivo. No sé si se acuerdan, pero dentro de este proceso de planificación teníamos una primera parte que era acotar nuestro problema, porque los problemas son múltiples, variados, tienen múltiples causas. Entonces, tenemos que acotarlo a lo que nos interesa resolver. En este caso, estamos en el tema de la reducción del riesgo de desastre. Y a la hora de ahora que ustedes se pongan a pensar en su problema, en sus problemas y en las causas, la idea es que esa formulación sea lo más específica y lo más precisa posible desde el punto de vista, porque aquí tenemos a distintos actores, tenemos actores públicos, tenemos actores privados y tenemos actores de la sociedad civil, cada uno con sus perspectivas y cada uno con un poco con sus circunstancias. Entonces, la idea es que se recoja este diagnóstico, que sea lo más integral posible, que tenga los puntos de vista de todos y que en esta formulación de los problemas vayamos como a acotar las situaciones concretas, los problemas concretos de la forma más específica posible. En el caso de que sea posible distinguir por distintos grupos afectados, sería lo ideal también si tenemos, por ejemplo, el tema de los discapacitados, personas con discapacidad que tengan situaciones de riesgo, que no estén ubicados ante una situación de riesgo. Eso ahí se podría hacer una distinción por un grupo vulnerable. El tema de mujeres también, que también suelen ser las más afectadas en el tema de riesgos. También si pueden como definir problemas específicos o acotar los problemas específicos cuando haya una situación específica para un grupo vulnerable, también es ideal hacerlo. Y tratar de formular el problema como un problema real, no como lo que nos falta, que es un error en el que siempre caemos todos, nosotros también,
de formular como falta de políticas, falta de recursos. La idea es ir al problema real, o sea, alta incidencia de desastres, alta incidencia de enfermedades X, o sea, ir como al problema específico. Y en un segundo momento, bueno, aquí, claro, ha presentado a Cristian que está haciendo el estudio de caracterización de la provincia. Ese estudio va a dar muchos insumos para lo que es cuáles son los problemas del territorio también. Lo que pasa es que como igual nos vemos obligados a forzar un poco este proceso con, un poco antes de que esté el informe, yo entiendo que también les han hecho una presentación previa sobre algunos avances del estudio. Sí. Que hay cosas de ahí que pueden servir y bueno, después habrá que ir completando nuestro diagnóstico cuando ya esté terminado, pero la idea es seguir avanzando y eso después se puede complementar con datos que haya o con estadísticas y por ahora me quedo ahí. Y un segundo paso después de tener esos grandes problemas identificados es definir cuáles son las causas de esos problemas y las relaciones causales que hay entre los distintos problemas y las distintas causas. La verdad es que la línea que hay entre problemas y causas y distintos problemas y causas es bien difusa y también depende muchas veces de la interpretación y de lo que ocurra en un contexto específico. Entonces, no se preocupen porque en el fondo todo vale. Lo que sí que hay que darle luego la coherencia lógica y que a ustedes les haga lógica y les sirva como ejercicio y les haga sentido de cuál es la situación especial del territorio. Entonces, no sé si se acuerdan, pero la otra vez vimos también esta diapositiva con los distintos tipos de causas. Las causas inmediatas, que son las que están directamente relacionadas con el problema, por ejemplo, podría ser en un tema específico de personas que tienen bajos ingresos, o sea, los bajos ingresos de un grupo de la población podría ser una causa directa porque al aumentar los ingresos, como que esa causa se aborda. Las causas subyacentes son aquellas que responden a las soluciones o a las estrategias que ha adoptado una sociedad para resolver sus problemas. Entonces son las políticas, las leyes, las normas, todo es como más toda la normativa que define una sociedad para funcionar, que determina que luego existan otros tipos de causas, sobre todo las inmediatas. Y por último, las estructurales, que son las que están en la base del desarrollo, que son las que quizás son las más difíciles de abordar, porque por su nombre son estructurales y responden un poco a factores históricos, a factores de reparto de riqueza, a factores ambientales, a factores, por ejemplo, Chile es un país sísmico y eso es un tema estructural que nadie puede resolver, o sea, somos sísmicos y ya está, o sea, es algo con lo que hay que vivir y lo que hay que solucionar quizá en otros estratos de causas. Bueno, las causas, que igual no le pongo en esta, los distintos tipos de causas también se correlacionan con los distintos tipos no sé si se acuerdan, de productos, efectos de un marco de resultados o de un marco lógico. Si bien vamos a tener como provincia un problema macro, que está como a nivel estructural, que igual es como quizá como que no tenemos tantas capacidades para responder a los desastres o no estamos tan preparados como provincia para responder a los desastres, sí que vamos a tener en un nivel por debajo, que sería como a nivel de efecto, vamos a tener una serie de problemas que responden más a las capacidades o a cómo hacemos las cosas. No sé si se acuerdan que en la pasada sesión vimos lo que dan los productos y los efectos. Los productos es lo que son las estrategias o sea, lo que se nos entrega, las capacidades que se nos entregan o las herramientas o los insumos para poder hacer algo de una forma distinta. Ese era como el nivel de producto, que sería el equivalente a nuestras causas inmediatas. Y por otra parte teníamos los efectos, que estarían así como en esta primera columna, son que a partir de todos esos insumos que se nos entregan, nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas de forma diferente. Entonces,
el cambio se genera porque nosotros, o sea, o bien la comunidad, o bien la empresa, o bien el sector público, hace algo de forma diferente. Entonces eso es un cambio que equivaldría, en el tema de las causas, a las causas subyacentes. O sea que ahora, con una nueva ley, por ejemplo, ONEMI va a hacer algo de forma distinta, o el municipio va a hacer algo de forma distinta, a partir de los productos que se le hayan entregado, o sea, de las causas inmediatas, o de los productos. No sé si esto queda claro, porque eso es quizá la clave para luego pensar en términos de construir nuestro árbol de problemas. No sé si está clara la explicación, igual estoy un poco bajo mínimo, ¿sí? Entonces, los productos van a ser finalmente lo que va a constituir nuestro plan de inversiones. O sea, eso es lo que realmente debería ir. Y con eso vamos a modificar la forma en que distintas instituciones o la misma comunidad hace las cosas. Yo contarle la experiencia de Chacabuco. La experiencia de Chacabuco fue un proceso bien largo y complejo, porque la mayoría de las veces lo que pasa que cada una de las comunas o cada una de las organizaciones, cada uno de los actores que participa del proceso quiere poner sus temas en la discusión. Está en su legítimo derecho. Y al poner sus temas en la discusión, también quieren que las inversiones que se vayan a desarrollar en un futuro también respondan a sus necesidades y a lo que ellos buscan. Pero hay un problema, que nosotros tenemos que tener una mirada que trascienda al interés individual o al interés de la organización. Hay que tener una mirada hacia la perspectiva de la provincia. Mirar las amenazas o los riesgos que existen en el territorio de una mirada provincial es complejo, pero sí es súper necesario para poder resolverlo. En el caso de Chacabuco nos costó mucho poner de acuerdo a la gente para hacer inversiones o para generar proyectos de inversión que tuviesen un enfoque provincial. Generalmente uno quiere, y voy a tomar el caso, uno quiere que vaya el proyecto a su zona, a su comuna, incluso si es que está al frente de su casa, es mucho mejor. Pero no es la realidad del diseño de un proyecto de la envergadura que nosotros estamos haciendo. El plan de inversiones de Chacabuco es un plan de inversiones de 1.250 millones que tiene un enfoque territorial hacia el nivel provincial, no hacia las comunas o a las necesidades específicas o particulares de cada una de las organizaciones o de los grupos locales que participan. Por lo tanto, hay que tener una mirada mucho más amplia, que el estudio nos va a entregar alguna herramienta respecto a analizar, a clasificar estos riesgos y estas amenazas y trabajar en función de eso. Pero antes, nosotros tenemos que pasar por este proceso de entender y diseñar nuestros problemas y después vamos a diseñar los objetivos para resolver esos problemas como plantea Marta. Pero por eso les pido que cuando tengamos el ejercicio de trabajo seamos súper conscientes de tener esa mirada más amplia que de nuestras propias necesidades. No sé si me explico. Sí. Además, también, igual en algún momento van a tener que hacer un ejercicio de priorización porque probablemente van a salir muchos temas, muchos problemas, muchas cosas y muchas cosas que quisieran hacer, pero no hay recursos suficientes, no hay tiempo suficiente, entonces van a tener que priorizar cuál es la estrategia, es decir, qué productos van a elegir para que el efecto, o sea, para que su problema más macro tenga, o sea, para que esa ruta elegida, ese camino elegido tenga mayor efecto a un nivel superior, a un nivel de efecto, o sea, que resuelva ese problema más macro. Pero eso será también en parte de otra sesión. Ya, aquí les puse solamente un ejemplo, porque siempre viendo un ejemplo uno se hace más la idea. Igual les saqué un poco del tema nuestro como para tampoco influenciar mucho. Pero por ejemplo, con el tema de violencia de género, que es un tema que se trabaja bastante, nosotros lo trabajamos también, hay un problema definido a nivel de efecto. Las mujeres que han sufrido violencia no acceden a puestos de trabajo estables y con un nivel de ingreso suficiente. Entonces, para esto se han definido una serie de productos que están en la columna de allá, que es, por ejemplo, un programa de piloto de capacitación para mujeres en habilidades técnicas y emocionales para poderse insertar en el mercado laboral, un servicio municipal de cuidado de esa laguna para los hijos o dependientes, para que puedan realmente trabajar, y un convenio con un municipio y con empresas para promover la incorporación de las mujeres en esos sectores en los que se les va a capacitar. Entonces, si ven la columna del centro, serían como causas intermedias o causas, igual causas directas, que
que se llaman también supuestos porque son que condiciones que se tienen que cumplir para que avancemos en nuestro efecto, o sea, en nuestro problema más macro. Nosotros vamos a dar un programa piloto de capacitación a mujeres y eso va a hacer que las mujeres tengan esas capacidades técnicas y emocionales para poder acceder a un empleo. O vamos a dar un servicio de cuidado para que las mujeres puedan dejar a sus hijos ahí en esa sala cuna para poder ir a trabajar. O vamos a asegurarnos que las empresas del municipio generen estos convenios para que luego realmente todas esas mujeres capacitadas puedan tener un empleo realmente y no tengan que quedarse en su casa porque no hay una oferta disponible. Entonces, esto es como, es lo que les va a parecer al pensar en los problemas y en las causas a nivel local. O sea, ¿qué se tiene que cumplir en mi caso para yo poder poder cumplir mi objetivo a nivel más macro? Entonces, esto es un ejemplo bien básico. A lo que deberíamos llegar hoy es a este producto. Nosotros vamos a tener ahí un gran reto de desarrollo o un gran problema muy macro. Vamos a poder identificar causas estructurales, que sería como nuestro impacto, nuestro reto. O sea, si el cuadradito amarillo y los cuadraditos morados al final son un poco los mismos. Quizá el de arriba lo resumimos y abajo está como más desglosado en distintas causas, pero es como el impacto que queremos generar a nivel de la provincia. Tendríamos nuestro efecto, que serían esos cambios en la forma de hacer las cosas que vamos a querer ver en la provincia. Y tendríamos nuestras causas inmediatas o productos, que es lo que iría directamente al plan de inversión. ¿Vale? Entonces, para trabajar esto, igual que yo le comentaba a Jorge, que la otra vez hicieron un árbol de problemas a nivel de provincia y hicieron también árboles de problemas a nivel comunales. Entonces, es más fácil empezar por los comunales y luego hacer uno más macro, que sea de la provincia y que incluya a todos. No sé cuántas personas hay aquí por cada uno de los municipios, por ejemplo. Perdón, la gente de Hijuela. ¿Quién es de Hijuela acá? Mira, partí justo, no hay ninguno de Hijuela. Nadie. La gente de Nogales. Uno. Hombre, sí. Uno de Nogales. La Calera. Calera, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quillota. Todos. ¿Eso es todo por la Cruz? ¿La Cruz? Sí, hay tres de la Cruz. No está difícil armar. Sí. Con Nogales está la Carmen, está el. Pero podemos ser más. André. Está. Dijuela, no hay nadie. Al agua. De Quillota, casi todos somos de Quillota. No sé cómo hacerlo. Subir, no, pero tendría que. O sea, la idea es que alguien de aquí llegue. Con la Cruz, ¿y qué hacemos con Nogales? El objetivo es definir un árbol más Es que lo que queremos hacer es partir. Bien, la metodología fue de esta manera, porque es súper importante que me pongan atención en esto. Partimos haciendo los comunales, los problemas comunales, ya para después llegar a los provinciales. Pero, como no están todas las comunas representadas de manera ecuánime acá, en el fondo, lo que hay que hacer es tratar de juntarlo. Pero por territorio igual me hace sentido porque hay gente de Artificio. No, excelente. Sí. 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 Porque por ahí hay una relativa cercanía a la gente de Artificio, Galera. ¿Y cuántas personas tenemos del sector privado y del sector público? ¿Del sector privado? ¿Cuántos son del sector privado hoy día? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Del sector público. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del sector de sociedad civil. Hasta no, está bien. ¿Podría ser por público, privado y sociedad civil? ¿O no sí, sé? Sí, o sea, yo creo que es mejor que se mezclen todos. Y que igual, sí, cada uno desde su comuna, también que haga presentes los que son problemas como más de la comuna. Y que queden como también registrados y luego ahí veremos cómo hacemos, ¿no? Porque yo creo que es. Como está tan desequilibrado, yo creo que es mejor que haya más integración. ¿Vale? Y ya como secretario técnico por grupo que vaya
Claro, o sea, que lo dejen en... Porque como vamos a trabajar es que se van a dividir en grupos. ¿Sí? Una sugerencia. ¿Sí? Lo que pasa es que incluso antes que llegara Jorge, eso lo hicimos. Quedó escrito todo en papelógrafo, vimos todo lo vulnerable de nuestras comunas, nos juntamos por sectores como pretendían ahora, claro. Y esa información quedó. Se hizo en el Salón Municipal de Calera. Pero se hicieron como la percepción de amenazas por municipio. Eran como las amenazas que ven en el territorio. Claro, eso nos va a ayudar ahora a que definan problemas y soluciones. O sea, eso nutre este ejercicio, porque ahora lo que tienen que hacer es, a partir de esas amenazas, ¿cuáles son los problemas y cuáles son las causas? Para que definamos acciones para abordar esas causas. Qué distinto igual, ¿eh? Como no es como... Es que, más, la mezcla es que la mezcla entre mismo, ¿no? La percepción y lo que vamos a hacer hoy día es definir esos problemas. Sí. No sé si me explico. Y las causas. Y las causas de que generan esos problemas. Que es como otra parte de ese ejercicio. Eso también. Exacto. Que en el fondo es lo que nutre el desarrollo de la inversión. Porque si nosotros a través del estudio, ¿dónde está Cristian? Ahí está Cristian. A través del estudio se han ido identificando de manera paulatina una serie de amenazas reales que están en el territorio, más allá de las percepciones que tienen las personas, sino que se han identificado, si uno quiere decirlo con nombre y apellido, los lugares donde hay mayor afectación y cuáles son las causas de esa afectación. A partir de eso, hoy día, lo que nosotros vamos a hacer es también reconocer eso en los territorios, pero no tenemos presencia de todas las personas hoy día. Entonces vamos a tener que tomar una decisión. ¿Cuál es la metodología? La metodología es que ustedes se junten en grupos donde haya representantes de sociedad civil, sector privado y público. Sí, van a hacer así. Discutan en conjunto, les vamos a dar un papelógrafo por grupo y post-it para que vayan identificando y generando como este cuadro en distintos grupos. Después lo vamos a poner en común, lo vamos a discutir, cada grupo va a presentar su análisis y después yo creo que nosotros haremos la sistematización con todo lo que salga de aquí y yo creo que la próxima sesión se presentará para que ustedes lo validen. Yo creo que todo mezclado y que cada uno, o sea, dentro de cada grupo que identifiquen por comuna, tenemos por comuna y los dejen registrados también en el ALDE. Sí, pero como son de... Si lo que tenemos que juntar como comuna, por ejemplo, los de Quillota ya están definidos por un grupo. No hay nada que hacer con la gente de Quillota. O sea, ya ellos podrían armar un grupo por sí mismos. Los de Quillota igual son muchos. Pero hace lo más fácil. Pero hace lo más fácil. Yo soy de Calera. Ella es de Calera. No vale. Pero tú puedes ir, no gana. Y lo mismo lo del mundo privado. Los que son de servicio, los que son provinciales podrían estar en la declaración, porque tienen una mirada provincial. Los que son específicos de la comuna podrían estar en la comuna. Es que eso quiero preguntar. Ya. Otra forma de organizarnos, porque somos. Ya. ¿Quiénes son de servicios públicos que estén a nivel provincial completo? Que vean provincial completo. Uno, CONAF, dos, Gendarmería, tres. Provincial, ustedes son regionales. Dos, tres, cuatro, ustedes son provinciales igual. Alcanza. Perfecto. Cuatro, ya. ¿Quiénes del sector privado son provinciales? Que vean, que tengan que ver toda la provincia. Uno, Gafalco, yo creo, nada más. Cinco. Con ellos cinco, ellos podrían estar en otro grupo. Porque ven provincia. Y una alternativa sería que un representante de la sociedad civil de cada comuna que tiene, digamos, conocimiento de las necesidades y de la problemática y ahí ir incorporándole gente de la sociedad civil, o sea, de los privados y de los públicos. Que los grupos sean mezclados, sí, para tener una visión más amplia. No, pero hágalo, sociedad civil, uno público y privado. Chao. Sí, pero necesitáis sacar la comuna. Entonces cuando sacáis, te va a faltar una comuna no está representada aquí. Y juez.
No hay nadie. Y no vale, hay una persona, ¿no? Habríamos que sacar Carol, pero Pamela vivió mucho tiempo en Nogales. Conoce bien también. ¿Cómo dime? ¿Cómo dime? Y lleva a Nogales. ¿Cómo dime? ¿Cómo dime? ¿Cómo dime? Ya, entonces vamos, como no está escuela, no vamos a poder hacer la escuela hoy día, pero sí vamos a hacer la de los otros cuatro, ¿ya? Así que ya, mira, líder de grupo, ven. No vale, ¿quién quiere trabajar con el Andrés? ¿Alguien de, algún representante de sociedad civil de Quillota? No. Ya, me contento. Ya, el... ¿Algún representante de la Cruz? Ya, sociedad civil, vaya, ya. Vaya, 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 vaya. Cualquiera de la Cruz, vaya, ya. Vaya, vaya. Sí, para que estemos... Vaya, vaya. La Cruz, y me falta de Nogales. Nogales, la Cruz, Quillota y la Calera. Representante, acá, ven. No, aquí la... Ya. Entonces vamos a armar los grupos de esta manera, ya. Cuatro. Entonces somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 27. ¿Aquí tenemos sector privado? No, esto es sociedad civil, solo sociedad civil. Entonces son los cuatro representantes de sociedad civil. Podemos incorporar dos de los provinciales del sector público. ¿Quiénes son provinciales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, uno para cada uno, venga. Para que se pongan aquí para que no ordenen. No, vamos a hacer así. ¿Ah? Así. Uno, aquí tú con ellos. Ya, en la canela. Provincial, tú venga. Usted va a ir con la Cruz, allá. Yo me quedo con Andrés. Con Andrés, no vale. Sí, no vale. Me falta un más de provincial. Usted con ella. ¿Ya? Ya. Ahí tenemos sector público, sociedad civil, por lo menos cada uno representado en su comuna. ¿Y qué más me falta? Privado. Ya tengo todos los privados en todas las comunas. Y... Estamos. El resto tendría que acoplarse a su comuna. ¿Ya? Los que son provinciales ya están donde deberían estar y el resto debería acoplarse a su comuna. ¿Me explico? Entonces, ¿quiénes son de Calera? Los que no estén acá atrás. Calera. Ya, ustedes van con el grupo de Calera. Levanten la mano el grupo de Calera. Aquí está. ¿Ya? Perfecto. El grupo de Quillota. ¿Quiénes son de Quillota? Pero que tengan presencia en Quillota. Ahí está. Y ustedes se van con Quillota. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Quiénes van con la Cruz? La Cruz, la Cruz. Levante la mano la Cruz. La Cruz allá. Y la Cruz se va con la Cruz. Y Nogales. ¿Quién es de Nogales? Ahí está, Nogales. Si no hay gente, yo. Nogales. Si no hay gente, yo me iba. Ya, y tú te vas a Nogales. Ahí da. Entonces, nos vamos a juntar. Les pido que se junten en la mesa, que separemos las mesitas y busquemos algún espacio donde poder juntarnos. Somos cuatro, así que nos da. ¿Ya? La redonda. Pero antes de comenzar, pueden pasar a tomarse el cafecito y a comerse la galletita ya. Y vamos a partir en 15 minutos más en el ejercicio ya.